Así se ve bien. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es esto? Estamos en eso. Hola, hola, buenos días, bendiciones, amor y paz a todos en casa. Buenos días, buenos días. Buenos días. Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanecemos? Hoy es un día nuevo. Hoy es un nuevo día, nuevo día, nuevo día, nuevo día, nuevo día. Hola, querida Angélica, bendiciones, gracias por ese quiéreme, mi amor, bendiciones, te llevo en mi corazón, aquí está. Buenos días, acabas de recibir una insignia, acabas de recibir insignia de donador del Top 1, dice allí. Gracias, gracias, gracias a las personas que están llegando, gracias, gracias, gracias. Hoy venimos con actitud positiva. Vamos, 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 vamos andando con ese tac, tac a la pantalla, tac, tac a la pantalla, tac, tac a la pantalla. Vamos dándole que hoy está interesante la clase. Vamos a avanzar temprano. Donde estamos aquí en este momento, dándole gracias a Dios por este momento y que Él sea el único que nos dé la sabiduría de lo alto para poder entender y comprender. Queremos aquí, a través de este medio, pues compartir, no solamente de mí para ustedes, sino de ustedes para mí, ¿ok? Así también, yo también aprendo de ustedes, aquí estamos para, somos una familia, estamos llegando al salón, vamos dándole tac, tac a la pantalla, yo también estoy aquí dándole tac, tac a la pantalla. Gracias, gracias Angélica por esa florecita, 2, 3, 4, wow, 5, rositas blancas. Chacha, yo no sé todavía cómo se maneja eso. La verdad no me he dado cuenta porque no tengo mucho tiempo así para... Salgo nada más para ver el video. Entro a las notificaciones, a los live para ver si bajo el del día anterior. Tengo que levantarme, hacer el tejido, ir allá a hacer las caperuzas. Entonces no tengo tiempo así mucho de inculcar las herramientas que da TikTok. A veces no... No puedo virarlas. Dice, estaba en el otro live mientras empezabas, pero me dio tristeza. ¿Cómo? Me dio tristeza, después te cuento. Ah, bueno, cómo no, no te preocupes. Aquí estamos para ayudarnos, para conversar también de todo un poco. Ustedes saben que a veces... nosotras las mujeres necesitamos a veces desestresarnos, conversar. No todo no puede ser lineal, algo tiene que salirse de la línea, ¿verdad? Para que podamos ser chéveres, todo no puede ser recto. Gracias, mi amor, por esos likes que me estás dando, por esas rositas, que Dios te bendiga. Ay, Angélica, ya sabes, el sábado ya tú sabes el compromiso, no te preocupes. Yo sé que tú confías, pero yo quiero recordártelo. Con mucho amor, claro está. De pronto voy a Bogotá. Cuando vaya a Bogotá, no sé si me pueda reunir con todas las que están en Bogotá, en algún parte, en algún centro comercial, ¿verdad, José? Sí, podemos de pronto charlar un momentico en algún centro comercial y nos conocemos allí. Pero eso más adelante, todavía no está en planes. Está en planes. Y podemos ir a caminar también a donde están. O nos podemos encontrar donde venden las cosas de lanas y estas cositas así. ¿Ya? Allá en Bogotá. En el centro. No sé, yo no conozco mucho el Bogotá. Yo no conozco mucho Bogotá, pero sí nos podemos encontrar. ¿Ya? Entonces ya lo sabes. Miren, este fue el que yo hice. Ahora sí tengo mis 9 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pétalos. Y este fue el de ayer que no lo pude hacer. Este, claro que no lo voy a desbaratar ni lo voy a desarmar, porque esto me sirve para hacer de pronto una blusa. Me sirve para hacer una blusa cortica, ¿no? Y este tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pétalos.
Entonces, este no me servía en el momento para hacer el triángulo. Ahora sí vamos a hacer el triángulo aquí. Angélica está viendo el live de la señora que te dije. Estaba viendo el live de la señora que te dije. Ok, ya comprendí. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Cuéntanos un ratico. Como no has dicho nombre, cuéntanos. ¿Qué tal te ha parecido? Estoy aquí leyéndote. No te preocupes, que eso a veces también hay que decir, a ver qué viste bueno, qué no viste bien. Ella estaba haciendo unos zapaticos, pero me dio rabia. ¿Por qué te dio rabia? Hay que mirar a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Qué viste que no te gustó? Hola, vamos dándole tac tac a la pantalla, vamos dándole tac tac a la pantalla. Aquí vamos a hacer unos zapaticos, pero antes de hacer los zapaticos tengo que dar una clase que va de la mano con los zapaticos. Sin esa clase no puedo dar los zapaticos, pero más adelante vamos a hacer unas sandalitas de bebé bien bonitas. Hay personas que no les gusta hacer sandalias de bebé, pero... ¡Ay! ¿Qué pasó? Aquí está. Voy a ponerme las gafas. Porque solo va a dejar las suelas de los zapatos, el resto no. O sea, no entendí. ¿Cómo así? Va a ser únicamente la suela. O sea, ella está haciendo unos zapatos, a ver si comprendí. Ustedes saben que ya... Ella está haciendo unos zapaticos, ¿verdad? Pero ella solamente va a explicar la suela de los zapatos. Ella no va a explicar la parte de arriba, la capillada, no la va a explicar. Lo ven acá para hacerlo. Nivel. Carolina Corte, una técnica de diseño de jeans. No deja acá para poderlos hacer. Ivette, buenos días, bendiciones, amor y paz. Este no, este es la parte de la copa de un brasier, de un top, de un vestido de baño que estamos haciendo. Pero claro, tú lo puedes utilizar también para un mantel. Pero yo, por ejemplo, esta florecita la voy a hacer de pronto con varios colores. Ya hice esta, no la voy a desarmar, ni más faltaba. Y voy de pronto hago una blusa, de pronto hago una salida de baño, de pronto hago algo con ella. Ok, está bien, querida Angélica, no te preocupes, por WhatsApp ella me explica. Bueno, estamos 8 en el salón. Yo creo que deberíamos esperar un ratico más a ver qué pasa. Vamos a ingresar hoy otro color y vamos a comenzar a hacer el triángulo. Recuerden que aquí está en forma de círculo. Ahora vamos a hacerlo que se nos para que sea la forma del triángulo, ¿ya? Buenos días, Lu. ¿Cómo está? ¿Desde dónde nos escribe, Lu? Teresa Génico. Buenos días. Teresa Génico es de Valledupar. De Valledupar, Génico. Esa palabra es como de... Ese apellido es como de Valledupar. Buenos días, Lu. ¿De dónde nos escribes? Teresa Génico, ¿de dónde nos escribe? Lude, wow, de Fusagasugá, Cundinamarca, wow. También les quiero comentar que posiblemente más adelante, no sé qué día será con tiempo, yo les voy avisando, posiblemente vaya a Bogotá y allí les explico a las personas que están en Bogotá, si queremos nos reunimos, compartimos un café y vamos a ver las cosas de lanas y esas cosas, no sé. Vamos a ver, ahí estoy. ¿Ah? Nosotros pasamos por Fusagasugá. Sí, claro. Tengo varias compañeras aquí en el grupo de... Vamos para ir, vamos a ir allá. Zuleima Díaz, bendiciones. Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Espero que estén todas bien, que todas estén bien. Aunque hayan problemas en el camino, por favor, todo va a estar bien. Fe. Claro, bienvenida, me dice Lu. Claro, bienvenida. Allí estaremos. Con el favor de Dios. No les digo qué día, pero sí tenemos un viaje para ese lado de Bogotá. Y tenemos un viaje de Bogotá y también, ¿a dónde es que íbamos ahí? A Ibagué. Armenia. Girardot, Ibagué y Armenia. Allá. Y pasamos por Bogotá. Tenemos planeado eso, pues vamos a ver qué nos dice el Señor. Con el favor de Dios. Esos días pues les estaré transmitiendo por allá y si veo cosas bien bonitas. ¿Dónde estamos? Ya te voy a decir dónde estamos. Estamos en la costa norte de Colombia, también soy de Colombia. Barranquilla, ¿de dónde es? Shakira. Hace rato que no hacía así.
Tenía días que no hacía así. Hoy vamos a comenzar a hacer nuestro... vamos a pasar de este círculo, que es esto que ve aquí usted. Mi dama, mi bella dama, mi bella dama, mi bella niña, hasta aquí llegamos. Pero ahora lo vamos a hacer en forma de triángulo. ¿En qué momento se llevan los triángulos? Y para las personas que son nuevas en el tejido, no estoy hablando nuevas en el canal, no. En Barranquilla, querida Luz, estoy en Barranquilla. Vamos a necesitar, porque las personas que son nuevas tejiendo deben de ayudarse mucho. Mira, las personas que son nuevas en el tejido, igual yo también me ayudo. Yo no abuso de mis capacidades tampoco, pero también me ayudo. Yo me ayudo mucho con estas herramientas de trabajo. Estas herramientas de trabajo me ayudó demasiado. Ya, entonces no es que uno lo haga todo. Si conoces, Angélica, profe, ayer pregunté el hilo de algodón y él siempre es costoso. Acá un rollito sale en 15 mil pesos, claro. Es que el algodón es caro. Ustedes saben que el algodón es caro. Es mucho más barato que aquí. Es mucho más barato que aquí. ¿Aquí cuánto vale? 19. Aquí vale 19 mil pesos, me está diciendo José. 19 mil peras. Aquí vamos a comenzar, como nosotros tenemos aquí 1, 2, 3. Bueno, yo le voy a hacer un recordatorio mientras que entran las profesoras. Berenice, buenos días. Berenice Rodríguez, José. ¿Anotaste a Zuleima? Sí, ya todas están anotadas. Berenice, tenemos a Berenice Rodríguez. ¿De dónde nos escribe Berenice Rodríguez? Sí. Tenemos aquí una asistencia. Bueno, les voy a comentar cómo comenzamos a hacer este patrón. Aquí comenzamos, y les voy a acercar un poquito, 9 puntos bajos dentro de un anillo mágico. Adentro del anillo mágico hacemos 9 puntos bajos. Mírenlos allí, los 9 puntos bajos están aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De aquí depende todo lo que ustedes ven aquí. Cuando yo llegué aquí con un punto deslizado... Es de Barranquilla. Ah, es de Barranquilla. ¿Y qué haces por allá? Hola. Ah, Berenice es de Barranquilla. Ok. Aquí también vamos... bueno, Zuleima, yo creo que hoy te voy a llamar Zuleima Díaz. Familia de Diomedes Díaz. ¿Sí o no? Yo también estoy en Barranquilla, querida Berenice, así que... Un aplauso para nuestra Barranquilla la Bella. Hoy llamo a Zuleima Díaz para conversar bien. Sí, ella es familia de Diomedes Díaz. Sí, ahí está diciendo que sí. Marlene dice, hola señor, buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo ha seguido la gripa? Bueno, la gripa ya un poco se me ha quitado. Por ahí a veces estoy un poquito afónica. Pero estamos bien, estamos tomando té de jengibre. Entonces parece que está haciendo bien. Y no, aquí estoy hablando bien. Zule, hoy te llamo en la tarde con el favor de Dios para organizarnos a ver si podemos ir un rato al malecón en una tarde. Hacemos un en vivo también desde allá para que vean las personas cómo es el malecón. Porque en el malecón a finales de mes, Dios lo permita así, vamos a hacer una actividad entre nosotras las que vivimos en Barranquilla. Si la persona está de turista por acá, de Bogotá, Medellín o de cualquier otro país y puedes pasar ese día por Barranquilla, allá es bienvenida. Entonces vamos a organizar bien, Zuleima. Voy a decirle para ir a pasar. Yo paso a recogerte en la tarde. Paso a tu casa a recogerte y te llevo otra vez a tu casa. No te preocupes que no te voy a abandonar. Ella sabe que no. Y vamos y conversamos. Mira, este es el lugar. Me parece bien. Cosa que no nos vayan a maltratar. Porque somos un grupo de mujeres que vamos a ir. Es a desestresarnos, a conocernos, a tejer y a compartir conocimientos. Yo de fulana, fulana de mí, sutana también, así todas. La persona, buenos días, gracias. Mi querida Marisol Quintero, buenos días, profe. El gráfico desde una copa. Esto es una copa, sí, esta es una copa. Pero mira que él es redondito y tú lo puedes utilizar para lo que quieras hacer. Este gráfico también te sirve. Yo lo voy a utilizar para una copa de un brasier, para un vestido de baño.
pero tú lo puedes utilizar para hacer una blusa también, porque tú le colocas esto, lo agrandas más. Yo ahorita les explico dónde pueden agrandar para que sea la parte de él, o sea, como una blusa en B. Puede ser una blusa en B y aquí le haces un diseño en la parte de abajo, le sigues haciendo, ¿ya? Pero yo lo voy a utilizar para la copa de un bikini, un vestido de baño, que es este que está aquí. No, ayer cuando lo iba a comenzar a explicar no pude porque tenía aquí 8 pétalos y algo me pasó desde el centro. O algo me pasó aquí, me lo comí, no sé, o lo dejé por ahí. Total es que yo mejor hice, no lo voy a desarmar, yo ahora hago otros igualitos a esto y hago algo diferente, no sé qué pueda hacer. Y aquí ya este sí es el de... Sí, claro, lo puedes tomar un pantallazo, déjame yo te lo organizo. Entonces ya saben, con las compañeras de aquí del... Espérate un momentico, ya, aquí, miren bien, ahí está. Sí, ya. Igual este lo voy a pasar por Instagram, porque no lo he pasado, porque no lo hemos terminado todavía, pero yo lo voy a pasar. Bueno, volviendo al tema un momentico con el del... voy a hablar con ella cuando ya esté todo... vamos ahí armándolo y el grupo se va a formar. Les quiero decir algo, no es cuestiones de política, de religión, no, nada de eso, nada de eso. Es una tarde o un día o una media mañana o una media tarde o un día entero. O sea, cuando digo día entero es de, puede ser de 10 o 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, ¿ya? Nada más, señor, yo quiero estar en ese gran día para compartir una tarde hermosa. Berenice Rodríguez, ya, ella está ahí, ¿no? Deja que organice. Primero, hay que ir haciendo las cosas bien. Esto no es que vamos a hacer nada de lo que ya les dije. Voy a organizar con Zuleima. Ella, vamos las dos, vamos a ir las dos. Yo voy a pasar por ella en su casa, voy a pasar, la recojo, vamos al malecón. Siempre está lejito, retirado. Allá hacemos un pequeño en vivo después que conversemos y todo eso para que ustedes miren el lugar como es. Las personas que no están en Colombia también lo puedan ver. Pero es una tarde donde vamos a tener un compartir, ¿ya? Un compartir, nos vamos a conocer y ya Dios dirá más adelante qué pasará. Eso ya es cuestión, planes de Dios. Bueno, vamos a darle tac tac a la pantalla para poder irles notificando a las compañeras que estamos en vivo. Señor, yo quiero... Ok, ya. Bueno, mis queridas compañeras, yo les digo y les voy a hacer un recordatorio de todo esto para que cuando las personas que ya tienen este patrón, no se les olvide. Recuerden que estos videos yo los paso a YouTube, al canal de ellos. Pero los aquí en este lo dividí, lo separé con tres cadenetas. Ellos están separados para que me dé esta forma. Total es que si tú haces 9 puntos bajos aquí, 9 puntos bajos aquí, tienes que tener 9 pétalos pequeñitos aquí. 9. Y aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué 9 y no 8? Porque 9 para que nos ayude a hacer el triángulo. Si no, el 8 no nos sirve. Con 8 pétalos no nos sirve. No sé, la persona que... sabe sacar un triángulo, hay redondeles donde sí podemos sacar un triángulo, pero en este caso no, ¿ya? Luego aquí terminamos, mira, aquí dice con un punto deslizado, subo 3 cadenetas, mírenlas aquí las cadenetas, y hago los 3 puntos altos, 3 puntos, perdón, 2 puntos altos. Cierro con una cadeneta, aquí cierro con un cierro o con un punto bajo, y perdón, con una cadeneta también. Y aquí hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas. Estos son otros pétalos. Este es la base de estos pétalos en punto, que es como si fuera un punto puff, pero no es un punto puff. Es como si fuera, pero hay diferente. Y ahorita les muestro. Esto ya yo lo he enseñado están en los videos. Ya esto ya lo he enseñado también. Si tengo oportunidad, ahorita les vuelvo a enseñar y les doy un recordatorio. Aquí en cada pétalo de estos que tenemos aquí en cada base van a ir 3 puntos altos. Míralo. Cerramos con una cadeneta y hacemos 5 cadenetas. Ustedes están separados por 5 cadenetas. Y aquí vuelven a estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 pétalos. Luego, aquí hacemos un punto deslizado.
cuando llegamos aquí hacemos un punto deslizado y hacemos un punto bajo. Hacemos un punto bajo. Este aquí, la persona que es nueva en el tejido debería de poner aquí un marcador porque al final de pronto se equivoca cuando demos la vuelta. Tomas y haces aquí en el punto bajo, haces 6 cadenetas y haces un punto deslizado. Luego haces 5 cadenetas, aquí haces 5 cadenetas, pero aquí donde están estas cadenetas están en el aire. Y estas cadenetas son las que están con esas, ¿se acuerdan? Entonces aquí vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 6 cadenetas y vamos a cerrarlo con un punto deslizado. Luego hacemos 5 cadenetas más, un punto bajo, 6 cadenetas, un punto deslizado y 5 cadenetas más acá. Miren, esto se va repitiendo todo. Y esto es como un pellizquito, algo así que le digo yo, porque aquí van ensamblados estos pétalos ahora, que son estos que están viendo acá, son estos. Estos pétalos que tú ves aquí, que son 11 puntos altos, son estos que estás viendo aquí. Y los cerramos con un punto bajo. Mira los puntos bajos aquí para darle la forma, ¿ya? Aquí. Puntos bajos. Eso ya lo hemos explicado y están en el canal de YouTube. En el canal Se Congeló. ¿Ya me ven? Bueno, aquí vamos entrando, dándole tac-tac a la pantalla también. Como el vestido de baño que yo hice una tanga es de 3 colores, yo voy a hacerlo también de 3 colores para que llame más la atención, ¿verdad? Para que se vea más espectacular, más chévere. Ahora vamos a ingresar este tono que viene aquí. Vamos a hacerlo así. Pero para las personas que son nuevas en el tejido, vamos a identificar las puntas para así no perdernos. Aquí tenemos que trabajar en estos pétalos, vamos a trabajar desde los puntos altos. Mírenlo bien, no estamos tocando otra parte, sino puros puntos altos. Entonces yo tengo que identificar mi primer pétalo, donde va a ir una punta, y luego dejo pasar 1, 2. En el tercero, acá, 1, 2, y en este yo coloco mi otro marcador y luego dejo pasar, aquí está, 1, 2, otros 2, entonces 1, 2, aquí. Ya ven, ahí se formó el triángulo y lo vamos a formar. Aquí está. Miren cómo se ve. Ya, de un círculo lo vamos a pasar en un triángulo, así. Este va a trabajar para este lado, este va a trabajar para este lado y esto va a trabajar para arriba. Este me va a dar altura, este me va a dar altura, este me va a dar ancho. Y obviamente las partes de aquí nos van a ayudar para que sea largo y ancho y no nos quede feo. Estamos utilizando la aguja número 2.0. Mañana es viernes. Mañana tenemos una clase que es sobre las agujas. Deberían de verla, porque de verdad que nos sirve mucho, mucho, mucho. Las personas que son principiantes, sobre todo, mírenla, porque de verdad que les va a servir mucho. Vamos a tener mucho que hablar de las agujas. Así que no se pierdan esa clase, que va a estar interesante. Interesante. Para no estar... Y no se queden solamente con lo que Lorena les dice aquí, sino que ustedes investiguen también, ¿ok? Sí, ese paso. Sí, ese paso hace rato la congelada. Bueno, ahora vamos a comenzar aquí, dice el patrón. Aquí vamos a comenzar en este, siempre vamos a comenzar aquí, donde está, aquí está encerradito para las personas que tienen el patrón, el número de vueltas. Están en el número, están allí, están encerrados y ahí está en la vuelta número 7, 6, 8 ya. Ahora nosotros nos vamos para la vuelta número 6. Entonces comienzo aquí. Aquí hay que tener mucho cuidado y hay que estar viendo el patrón. ¿Por qué? Porque son cadenetas. A los 5 cadenetas hay que hacer esto. Entonces, esta parte de aquí es fácil.
Pero ya esta parte de aquí no es que sea difícil, es fácil también, pero hay que tener mucho cuidado para que no se nos, no me pase lo de ayer. Mira que ayer hice 8 pétalos y eran 9. Aquí vamos a comenzar en esta esquina, que es la roja que tengo acá. Entonces, vamos a comenzar con 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto. Yo dije que estábamos en la vuelta 6, ¿verdad? 6. La vuelta 6 es esta. Entonces, esta es la 5. Aquí donde está esta, la 5. Ahora nos vamos para la 6. Aquí tenemos que arrancar, no aquí, porque estoy equivocada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenetas y un punto bajo, pero miren dónde es el punto bajo. Ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5 aquí. De aquí me voy para acá. Aquí tenemos que hacer algo para las personas que están comenzando. Tenemos que comenzar a contar. Tienen que contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11. Entonces, yo tengo que coger y vamos a ingresar este color. En la mitad aquí. Aquí es la mitad. Con un punto. Aquí lo voy asegurando. Pero ahí hay que hacer un punto bajo. Vamos a trabajar cadenetas y punto bajo, pero presten atención. Entonces aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenetas y en el... Traten de quitar eso que es un arma en... Aquí. Aquí hacemos un punto bajo. ¿Sí lo ven? Ahí. Aquí hacemos un punto bajo. Ya yo terminé mi pétalo. Entonces aquí voy a comenzar con un punto bajo. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenetas. Y en este, donde yo hice este punto bajo en la mitad, paso un punto alto y voy a hacer un punto bajo. Y luego hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y miren que aquí 1, 2, 3, 4, en el 4, cuando yo cojo este pétalo en el 4, pongo un punto bajo. Luego hago 1, 2, 3, 4, 5. O sea, aquí, esta vuelta, queridas compañeras, tienen que trabajarlas de acuerdo a esta vuelta que hicimos para que se nos vea el efecto que queremos. A las personas que son nuevas en el tejido, que están comenzando, yo les aconsejo que hagan lo siguiente. Es un poquito... de pronto, ay, pero mucho tiempo, pero es justo y necesario. No tienes que poner tantos alfileres, tantas cosas de estas. Simplemente tú haces lo siguiente. Tú vienes y haces, aquí haces el punto bajo, entonces tú pasas este punto alto y vas a hacer en este punto alto. Tú colocas allí, por ejemplo, tú hiciste esto, allí. Pasas este punto y aquí pones tu marcador. Para las personas que están comenzando nuevas. Ahora, aquí me vengo, cuentas 1, 2, 3, 4. Mira lo que estoy haciendo. Ya esto no tiene nada que ver. Ahora me voy para la lado, o sea, este pétalo que está aquí, este. 1, 2, 3, 4. Entonces yo me voy para el 1, 2, 3, 4. Y sobre todo, para ver... 1, 2, 3, 4, en el cuarto, sí, ahí coloco mi otro puntico y hago 1, 2, 3, 4, 5, pero entonces vengo y hago 1, 2, 3, en el cuarto, aquí voy a colocar el otro, entonces hago esto, 1, 2, 3, 4, aquí, en este haces esto. Aquí ya estás trabajando
la mitad de este pétalo y estás trabajando este pétalo entero. La mitad, porque aquí me faltaría todavía esta parte de aquí. ¿Ya? Mary, buenos días, bendiciones, nena. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Vamos a seguir trabajando. No tienen que colocarle a todos marcador, pero como las cadenetas se hacen rápido, entonces aquí venimos. Naida Ramírez. Naida Ramírez, ¿cómo está? Bendiciones. Nueva, ¿de dónde nos escribe Naida? Por favor, estamos anotando. Pero miren que aquí hacemos un punto bajo, las cadenetas y un punto bajo. O sea, aquí van puntos bajos y las cadenetas van en el aire. Aquí van en el aire. Y aquí un punto bajo y un punto bajo. Aquí un punto bajo y las cadenetas van aquí. ¿Ya? Ahorita lo ven. Luego, aquí ya estamos trabajando este, ya ahora. Ahora viene este que es en el 1, 2, 3, 4. Luego volvemos al cuarto, aquí. 1, 2, 3, 4. Ahí colocamos este separador o este marcador. Y luego también hacemos en el número 4. Mira. 1, 2, 3 y en el número 4. Entonces hacemos así. 1, 2, 3 y aquí en el número 4. Esto lo puedes ir haciendo así. No tienes que marcarlos todos. Déjame yo recojo un poquito. No los tienes que marcar todos. Aquí es donde vamos a trabajar. ¿Ya? Esta es la punta. Y este, estamos trabajando este pétalo con estos dos marcadores. Este pétalo, o sea, cada pétalo va a llevar dos marcadores. Ya, aquí tengo uno y aquí tengo que poner el otro ahora. Entonces, estas son las puntas y aquí tengo las puntas. Miren que ya me estaba confundiendo. Entonces, ustedes tienen que trabajar estos dos pétalos que son los de los lados y esta es la punta. Entonces, ¿qué te aconsejo? Que identifique las puntas con un color y lo anotes, por decir algo. No hagan así como hice yo. Yo aquí, porque si este es verde, pon este verde aquí y este verde acá también. ¿Ya? Y si no, le ponen unas cuerditas como estas que te indiquen que allí es la punta. Puedes hacer esto también. Coloca los marcadores y aquí puedes colocar esto y te indica que son las puntas. Quitamos aquí y yo me ingreso la lanita, esta, y la aseguro de una manera que no, ya ahí, la aseguro ahí. Entonces resulta que este marcador lo puedes poner aquí igual y aquí igual. ¿Qué te quiere decir? Que cuando tú llegues acá, tú dices, miércoles, ya esto es una punta. Ya esto no es esto, esto es una punta. Ah, bueno, gracias, Naida. Bendiciones, amor y paz. Estamos haciendo esto, Naida. ¿A quién? ¿Qué? A Luz. Gracias, buenos días, Iris. Bueno, entonces, yo ahorita la saludo, sé, porque estoy aquí en clase y no voy a terminar después. Entonces, lo que yo quiero es que esto se ve fácil ahora. Esto se ve fácil ahora, es algo redondo, es más fácil, ta, 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 ta. El complejo de este patrón está aquí, en esta parte de aquí. De aquí para acá es un poco complejo. Aunque son cadenetas, es cuando el trabajo se pone más complejo, ¿ok? Porque tenemos que tener todo exacto. Si son 6 cadenetas, son 6 cadenetas, pero ¿dónde va el punto bajo? ¿En qué parte va el punto bajo? Porque son cadenetas, punto bajo, cadeneta, punto bajo. Pero todo tiene una secuencia, ya. Buenos días, gracias, ¿cómo estás? Bendiciones, ¿de dónde nos escribe? Bueno, entonces continuamos aquí, ya ingresamos y tienes que estar viendo el patrón. Aquí ya ingresé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tienen que ser 6 cadenetas, no 5, no 4, son 6 cadenetas para que nos den esta figura. ¿Oyeron? Y vamos a comenzar a hacer 6 cadenetas y las voy a terminar con un punto bajo, allí donde está el marcador. Entonces hacemos, allí nosotros ya hicimos la primera, que fue cuando aquí. Ah, de Argentina, gracias. Dos. Voy asegurando este rabito. Cuando yo esté asegurando este rabito aquí, no puedo permitir que se me dañen las cadenetas, porque es lo bonito del trabajo, ¿ya? Entonces llevo tres.
4, 5 y 6. Y voy a ingresar aquí con un punto bajo. Aquí voy a ingresar con un punto bajo. Tienes que saber dónde estás ingresando con el punto bajo. Aquí. Así de sencillo. Hago mi punto bajo. Luego voy a hacer... Ah, otra cosita que les quiero también... Dice Patricia. Patricia. ¿De dónde se pueden ver los patrones? ¿A dónde qué? ¿De dónde se pueden ver los patrones? No, los patrones yo los tengo en Instagram. Este no lo he subido. Este no lo he subido. Patricia, ¿dónde es? No se ve casi aquí. Pero yo por lo general... ahora porque estamos aquí, yo le coloco de pronto este alfiler aquí también, para que yo pueda ver bien mis patrones y pueda quedar bien mi tejido, ¿ya? Aquí así, y este aquí así. Puede ser. ¿Por qué? Porque este, yo tengo cómo ir moviendo mi patrón. Si tienes una tabla también te sirve, ¿ok? Pero, ¿por qué le pongo esto? Para que no esté el patrón por allí. Pero también... Otra forma de ayudarme para que ustedes lo identifiquen con una regla por donde voy. Yo coloco la punta de la regla por donde yo voy siempre para yo no, cuando son patrones así, porque hay patrones complejos, ¿ya? Coloco mi punta, ya yo voy aquí, voy rodando. Esta puntica me va diciendo por donde yo voy. Cuando los patrones son complejos, pero también lo puedes usar si es una forma de tuya de ayudarte. Entonces continuamos. Aquí ya hice este. Ahora yo digo con esto. Yo digo, ya. Ahora viene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí hago un punto bajo. Ok. Entonces yo vengo, voy a hacer las 6 cadenetas y lo ruedo aquí. Lo ruedo ahí. Y yo comienzo a hacer mis 6 cadenetas. Si tú quieres los ruedas antes o después que haga esto aquí. Eso ya es cuestión de suya. Yo lo hago siempre antes. Yo ruedo aquí y lo voy haciendo acá. No ruedo primero allá, no. Entonces comienzo a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí voy a hacer un punto bajo. Aquí. Voy a hacer un punto bajo. Miro aquí. 1, 2, 3, 4. Aquí va. Y ahí está mi punto bajo. Y miren cómo va. Ya. Ahora yo vengo y voy a ver. El patrón dice ahora que son 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tengo que pasar 1, 2 y 3 palotes o 3 puntos altos sin tocarlo. Y vengo cogiendo aquí. Entonces hago 5 cadenetas y un punto bajo. Y ruedo mi regla. Ruedo mi regla y voy rodando el patrón. Ya. Entonces hago mis 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí donde está este, quito el marcador y hago mi punto bajo. Aquí. Listo. Mira cómo va. Ya. Esto ya lo hemos hecho aquí. Les recuerdo que estamos trabajando puntos bajos, 5 cadenetas y 6 cadenetas. Tienen que ser exactos para que les dé este patrón. Luego yo cojo, ya yo me vengo para acá y yo digo, ya, ahora me falta, voy a ver, uno, primero cuento antes de rodar la regla. 1, 2, 3, 4, 5. Y un punto bajo. Entonces yo cuando ya lo he contado, yo ruedo y me voy para acá. Ese es aquí. Tengo que contar bien porque parece que conté cuánto. 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí contamos 5, perdón, 6, pero ya les voy a decir que por qué. A ver, yo necesito que alguien me diga por qué aquí 5 y porque aquí 6. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a contar donde esté el número 4. Que es aquí donde está este.
y 1, 2, 3, 4, ahí, un punto bajo. Vamos así. Miren cómo vamos. Luego, ¿qué me ha contestado? Porque está agrandando el motivo, dice Luna. Esa está bien la respuesta, porque estamos agrandando el motivo. Pero la pregunta es esta: ¿por qué aquí 6 y por qué aquí 5? Por eso les digo, aquí son 6, donde le dicen que son 6 es 6, donde dicen estamos trabajando, porque aquí estamos agrandando obviamente el motivo. Una cadeneta nos dice mucho y aquí lo estamos verificando y lo estamos comprobando. Ah, pero si son 6 y una cadeneta, pero fíjate que sí, te dice mucho. O sea, que quiere decir esto que en los trabajos en crochet todo tiene que ser matemática. Exactamente, porque es la parte de arriba. En la parte de arriba le tenemos que dar altura y tiene que ir una cadeneta más. Por eso es que aquí estamos trabajando 6. Miren aquí cómo se hacen estas cadenetas, la forma de esta cadeneta, cómo es, porque estamos subiendo. Este tiene que ser más corto, una cadeneta menos, porque nos va dando la parte de acá, de los lados del seno, ¿no? Exacto. Lo mismo pasa en los lados. Esto mismo que va a pasar aquí, nos va a pasar aquí en los lados, seguramente que sí. Vamos a ver si es verdad o es mentira. ¿Ya? Ahora, ya yo tengo esto identificado. ¿Cuántos tengo? Aquí yo voy a ver. Aquí tengo 1, 2. Tengo pétalo y medio trabajado hasta el momento. Medio pétalo, perdón. Aquí un pétalo entero y aquí voy por la mitad del otro pétalo. Y aquí estamos en lo mismo. Espérate, vamos a echar esto para allá. Aquí así. Entonces ahora viene 1, 2, 3, 4, 5. 5 pétalos. 5 pétalos. 5 pétalos y un punto bajo aquí. Me llevo la regla para allá. Entonces vamos a hacer 5 pétalos, 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y quito este marcador, ya estoy llegando a la esquina. Y aquí voy a hacer un punto bajo. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Este es una copa. Pero ustedes pueden crearlo para hacer muchas cosas. No tienen necesidad de hacerlos. Ustedes ya cuando vean el patrón se dan cuenta. Mira la forma que está cogiendo ahora. Mira. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar. Lo que pasa es que puse el patrón muy abajo. Espérate un momentito. Ahí sin que se me ruede. ¿Por qué es la parte de arriba? Dice Yuriki Suzuki. Sí, del bikini, del vestido de baño. Ahora, miren, ahora, ya yo trabajé hasta aquí. Miren qué es esto, aquí así. Mírenlo ahí. Esto ya lo hemos trabajado hasta aquí y que es hasta ahí. Ahora viene, vamos a trabajar esta parte. Y es de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si se fijan que como estamos llegando ya a la esquina, aquí ya tiene que ir 6 cadenetas. Si yo hago 6 cadenetas aquí, en esta parte, y parece mentira, pero es verdad. Si yo hago 6 cadenetas acá en la copa que yo quiero, esto se me va a ver una bolsa, como una ola. Como una ola, va a quedar ancho. Porque no es, esto necesito que a los lados se me vea justico y aquí sí me dé la, me está dando el largo, aquí me está dando el largo de la esquina, de las esquinas, y es así. Bueno, entonces ahora vamos, estamos aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el 1, 2, 3, 4, aquí voy a hacer un punto bajo, que es este. 6. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Y en el número 4, aquí, 1, 2, 3, 4, aquí vamos a hacer esto, un punto bajo. Ahí. Ahora vamos a hacer, se me rodó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, el punto bajo. Ahora viene esto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque estamos trabajando ya la esquina aquí. ¿Ya ven? Ahí. 6. Vamos a hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto lo vamos a llevar a el primer palote que está aquí. Por ejemplo, mira. Miren bien. Aquí. Miren bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo aquí hice un punto bajo. Pero aquí yo dejo un punto alto al aire. Aquí hago un punto deslizado. Un punto deslizado o un punto bajo también. No, no está ahí especificado, pero estamos trabajando punto bajo. Hago un punto bajo. Y de aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punto cadeneta. También hago un punto deslizado allí. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Estos 6 son estos 6 que están acá. Entonces yo aquí voy a pasar a este punto alto, dejando este en el aire. Aquí voy a trabajar este, lo voy a trabajar aquí mismo. Y luego hago lo mismo, lo voy a repetir aquí. Esto se va a repetir acá, pero siendo que va separado por estos 9 puntos cadeneta. Para formar esta esquina. Aquí es donde se forma la esquina, en este pétalo. Entonces ya saben, dejamos un punto de este lado un punto alto al aire y de este lado también un punto alto al aire. Esto lo trabajamos en este punto. ¿Ya? Ahí es que lo vamos a hacer. Mari le pregunta que Mari dice, buenos días, me encanta este tipo de diagrama. Gracias a ustedes por estar aquí. ¿De dónde eres, Mari? Buenos días, bendiciones, amor y paz. Bueno. Ahora vamos a hacer eso, lo que ya hicimos. Y lo vamos a pasar con la... estamos aquí, ¿verdad? Entonces yo lo paso aquí. Esto es un solo paso, pero yo lo voy a hacer en varios para que... Porque yo lo hago así. Por seguridad mía, yo lo coloco aquí para yo estar pendiente. Entonces yo tejo. Y aquí lo llevamos. Mírenlo. Aquí hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y lo voy a sacar aquí este, porque esto ya no me está diciendo nada. Esto ya no me dice nada. Esto ya no me dice nada. Porque ya yo sé que ahí es la punta. Entonces no hay necesidad. Ay, se me rodó también. Aquí. 6 cadenetas y lo pongo ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Hicimos las 6 cadenetas. Y voy a dejar, mira, el palote, el punto alto donde este tiene que quedar al aire, este. Entonces nos vamos, este al aire, nos vamos aquí con un punto deslizado. O sí, un punto bajo, estamos trabajando puntos bajos. Aquí. ¿Ya? Ahora vamos a hacer las 9 cadenetas aquí, las 9 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 cadenetas. Y lo voy a hacer de este lado con un punto bajo también. Ya, ahí vamos. Ahí vamos. Miren cómo se está armando. Ahora los muestro bien. Ahora vamos a comenzar a hacer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Estoy repitiendo lo que hice allá. Y voy a dejar un punto alto al aire, que es este. Mírenlo aquí, este. Y voy a ingresar es en este. Con un punto bajo. Acá. Sandra, ¿cómo estás? Bendiciones. Ella es de Valledupar. Creo que ella ha estado aquí ya con nosotros. Tengo por ahí el WhatsApp tuyo. Porque quiere ingresar al grupo. La voy a ingresar. No he podido, Sandra. Qué pena contigo. Bueno, miren. Miren cómo vamos. Miren cómo vamos. Aquí todavía hemos trabajado. Esta es la parte de arriba, pero la estamos trabajando en la mitad. Y este ya es una esquina. ¿Ya lo ven? Ya es una esquina. Y miren que es lo mismo. Esto es lo mismo que te está diciendo aquí. Ya hice aquí. Entonces
Miren que es punto bajo. Aquí no se ven los puntos bajos, pero miren que aquí ya sí se ve el punto bajo. O sea que aquí el que tenga el patrón sabe que es puro punto bajo. No estamos trabajando punto deslizado. Es punto bajo. Aunque aquí no se ven, pero miren que aquí sí se ve. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer ahora esta parte de aquí. Esta. Esto lo vamos a repetir, que es esto mismo lo que ya hicimos aquí. Esto mismo. ¿Ya? Mariar dice que está mejor de la vista y ella es barranquillera también. Bueno, que Dios te bendiga mucho. Yo sé que hoy estamos sanas en el nombre de Cristo Jesús. Espera un momentico porque se me está descargando el celular. Mariar. ¿Ah? Mariar 28. Ella es de Barranquilla. Tenemos un evento en Barranquilla. Estén pendientes porque vamos a estar en el malecón disfrutando de una bella tarde, un buen día. Vamos a estar un rato bien chévere. Ya, es el primero que vamos a hacer, nunca lo habíamos hecho. Organizadora Zuleima Díaz. Espérense un momentico, déjenme colocar aquí porque está descargado. Zuleima Díaz y Lorena Serrano Jiménez, somos las organizadoras. Muchas herramientas de trabajo. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas aquí. Aquí en este espacio, 1, 2, 3, 4, hemos hecho de 6 cadenetas porque este es el que nos va a dar el largo del ancho acá, el largo. ¿Ya? Por eso estamos trabajando. Pero llega un momento en que vamos a trabajar 5 cadenetas, que es en este lado de aquí. 5 cadenetas y se van a dar cuenta. Entonces ahora sigo lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y llego aquí. Lo mismo vamos a repetir. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos son seis? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí. Ahí. Seis. Y me llego aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí con un punto bajo. Un punto bajo, ya ustedes saben. Para aprender a tejer tenemos que aprendernos los puntos básicos. Ahora hago, miren, aquí está. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. 5 que están aquí, hacemos un punto bajo. Y luego hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. 5, o sea, ya en esta parte vamos a trabajar de 5 cadenetas. Aquí volvemos a hacer 6 cadenetas. Ya, 5, entonces yo ruedo para acá. Porque esto es lo que voy a hacer. Ya. 5 cadenetas. Entonces hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego dejo 1, 2, 3 aquí. Aquí es punto bajo. Ahí, miren cómo va. Ahora hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y un punto bajo. Ahí. Y voy rodando el patrón. 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me vengo para acá. 1, 2, 3, 4. Ahí. Ahí. Y un punto bajo. Miren cómo va el diseño. Ahora vamos a continuar. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y un punto bajo. Dejamos los 3 puntos altos libres. No lo vamos a tocar. 5 y un punto bajo. Este, aquí. Ahí. Y se están dando cuenta que es lo mismo que estamos haciendo. Acá déjenme y saco más hilo. Ahora sí. Rectifico. Sí, vamos a trabajar ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y un punto bajo. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y me voy para. Dejo 3 puntos altos sin trabajar. 1, 2, 3. Aquí.
Ahí. Aquí ya vamos a comenzar a trabajar la otra esquina. Entonces miren cuánto da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me llego aquí. 1, 2, 3, 4. En el cuarto punto alto hago 6 cadenetas y en el cuarto punto alto, de aquí para acá, voy a hacer un punto bajo. Eso es lo que voy a hacer acá. Hago las 6 cadenetas porque aquí voy a hacer la otra esquina. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Y vamos a hacer la esquina aquí. Quito el separador este o el marcador. Y 1, 2, 3, 4. Aquí. Aquí. Punto bajo. Y miren, hago 6 puntos cadeneta. 3 allá y 3 acá son 6 y me llevo aquí con un punto bajo. Aquí sí se ven, aquí sí se ven los puntos bajos. ¿Se acuerdan que allá no lo veíamos? Aquí sí se ven los puntos bajos. Miren los puntos bajos ahí, mírenlos. Ya, o sea que no son puntos deslizados, sino puntos bajos. Entonces hacemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí vamos a... Dejamos un punto cadeneta aquí. Este lo vamos a dejar al aire. Y aquí ingresamos. Porque aquí estamos haciendo otra esquina. ¿Ya? Ahí ya hicimos una esquina. Y vamos a hacer uno de 9 cadenetas, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenetas. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vamos a ingresar aquí con un punto bajo. Ah, no, mentira, aquí es un pellizquito. Voy a ver bien allá de la otra esquina porque no sé. Miramos aquí. Ah, sí, lo hicimos al lado, mírenlo. Mírenlo. Entonces quiere decir que nos vamos al lado y hacemos un punto bajo. Ahí es. Sí, estamos bien. Luego hacemos 6 puntos cadenetas. Mírenlo acá. Se está alejando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago un punto bajo aquí. Hago un punto bajo aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos un punto bajo aquí. Dejamos un punto alto libre y al lado hago este, un punto bajo. Ahí. Me quedó un poquito ancho. Mañana les recuerdo, en la mañana vamos a tener una clase de aguja. Bueno, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 todavía y un punto bajo, porque esa es la esquina. Aquí termina la esquina. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy para el cuarto punto. 1, 2, 3, 4. Aquí. Ingreso aquí. Ya estamos llegando a la otra punta. Miren. Ahora yo se los voy a abrir ahora para que ustedes lo vean. No, no, así se ve el inicio. Ahora vamos a hacer aquí. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5 punto cadeneta y dejamos las 3 puntos altos al aire. Lo dejamos al aire, las 3, hago 5 y aquí 1, 2, 3 al aire y aquí hago un punto bajo. Entonces eso es así. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo dejo al aire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, aquí. Aquí, en este. Luego hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y en la cuarta. 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas y en la cuarta
Fabián de qué? Y en la cuarta, ah, ok, es aquí. 1, 2, 3, 4, aquí. 1, 2, 3, 4, aquí. Punto alto, punto bajo. Tengo que quitar el molde de aquí porque no me deja tejer bien. Ya ustedes saben, pero tengo que irlo llevando, marcándolo así como se los estoy mostrando. Lo tengo que ir llevando igual. Ahora 5 cadenetas. Pero yo aquí les quería mostrar algo. Déjenme cómo acomodo yo aquí. Bueno, así y ahorita les muestro. 5 cadenetas, que son estas. Estas que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo llevo acá. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejo 3, 1, 2, 3. Y aquí voy a ingresar y hago un punto bajo. Ahora ya estamos llegando a esta parte. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí llevo un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 4, 5 y 6. En la cuarta cadeneta, 1, 2, 3, 4, aquí. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí en este punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí. Y miren que terminamos con también esta argollita. O sea, aquí terminamos con esta argollita, que son 9 puntos. Puntos cadeneta, que son 9 puntos cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos cadeneta. Y termino aquí. Bueno, este lo voy a terminar aquí con un punto bajo. Entonces ya le voy a mostrar. Vamos en esa trayectoria. Y miren, saben que lo tienen que bloquear un poquito. No es estirar, es bloquearlo. Aquí. Miren cómo va. Así, de esta manera va nuestra copa. Las puntas, las tres punticas, mirenlas allí, y la de la parte de arriba. Y miren que en el centro se hace el triángulo también. Sí. Miren que en el centro, miren el efecto. O sea, yo aquí no podía hacerlo. Con estas 8 cadenetas, 8 pétalos, no lo puedo hacer porque no me sale el triángulo. Dice Lu, felicitaciones, tienes paciencia para enseñar. Gracias, mi amor, que toda la gloria sea para Dios. Entonces miren que aquí está algo igual, no, nunca nos va a quedar perfecto, pero es igual, miren aquí. Y miren el triángulo que se hace en el centro. Era un redondel. ¿En qué momento se formó el triángulo, verdad? Por eso era que yo les enseñaba a ustedes y les decía que esto tiene su... Habría que hacérselo, enseñarlo bien. Ahora viene la otra vuelta. Miren ahí. Sí, esto va a estar en el canal de YouTube, claro. Míralo aquí, míralo. Hasta ahí lo puedes dejar también como por un arete, también se ve bien, un collar, algo así se ve bonito. Y lo pueden hacer en el color que ustedes quieran. Esto va a ir en el canal de YouTube. Ya he dado las partes de aquí, ya las hemos dado, y eso también está en el canal. ¿Ok? Bueno, ahora lo bloqueamos también cuando no tengan bloqueador de Grammy o algo así. Un cojín con alfileres y lo pueden bloquear así, de esa manera. Ahora vamos a comenzar a hacer
Esta es la vuelta número 6. Mira la vuelta número 6. Ahora vamos a hacer, esta es la vuelta número 6. Ahora vamos a hacer la vuelta número 7, que es todavía un poquito, no es tan compleja, pero tiene que ser exacto. Así como está el patrón, así como está. Miren que aquí también se hace, esto es lo que nos da la largura, la altura de la copa. Ya. Entonces vamos a seguir con el proceso. Con mucho cuidado lo sacamos de acá y vamos a continuar tejiendo. Mírenlo cómo va. Esto es una copa que se puede utilizar colocando, que esto más adelante también tengo que mostrárselos con el bikini, la telita. Nosotros le podemos poner no una copa porque esto simple y llanamente te da la forma del busto, ya del busto. Esto te da la forma del busto. Entonces le colocamos una telita que nosotros usamos para la ropa íntima. Puede ser color piel, color terracota, el color que uno quiera, un color contraste también. Y se ve bien. Entonces vamos a continuar aquí haciendo este patrón de esta manera. Vámonos para la vuelta número 7. Aquí. Voy a colocarlo así para que tener más espacio. Yo siempre me ayudo con una regla. Siempre me ayudo, utilicen reglas transparentes para que nos ayuden. No reglas, eso era otra cosa que les iba a decir, no reglas de color, sino traten de usarlo transparente. ¿Por qué? Porque ustedes se están guiando a través de la transparencia. Ustedes van viendo el patrón de este lado a ver si algo falló o qué, ¿ya? Vamos para la vuelta número 7, que es esta que va aquí. Esta fue la que hicimos, ahora vamos para esta. Llegamos aquí. Y de aquí vamos a subir aquí a este pedacito de aquí. Vamos a llevar la aguja hasta allá. Acá. Aquí vamos a llevarlo con un punto deslizado. Bueno, aquí si yo... ¿Por qué lo voy a llevar con punto deslizado? Eso no lo dice el patrón. Porque yo necesito que... La aguja la tengo aquí. Y yo necesito llevar la aguja acá. Acá. ¿Va a ver? No, mentira. La aguja la tengo aquí. Y yo necesito llevarla así al centro de esta. Aquí. ¿Y cómo la llevo? Con punto deslizado. Entonces ingreso por aquí y voy tomando uno. Tengo que llevar la aguja al centro. Dos, ahí, y tres, ahí la llevo. Mira que ahí es donde tiene que ir. Aquí está el 7. Hago aquí un punto bajo y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí cierro con un punto bajo. Ya, eso es lo que voy a hacer. Entonces hacemos un punto bajo, ingreso, hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Aquí cierro con un punto bajo. Pero mira, ve, vamos a colocar, ustedes pueden hacerlo así. Ustedes pueden hacerlo así. Pero lo pueden hacer aquí en la mitad. Como son 6. Él habla de 6, 1, 2, 3. Aquí ingresas, tomamos las dos hebritas de la cadeneta y aquí hago mi punto bajo. No lo voy a hacer, ustedes lo pueden hacer por debajo, pero lo ideal es que lo hagan aquí donde están las cadenetas. ¿Por qué? ¿Por qué? Este punto bajo lo hice ahí también, ahora les digo. Vamos a llevarlo otra vez y ya les voy a decir por qué. Aquí tengo que hacer un punto bajo. Pero tengo que ingresar adentro de la cadeneta y hacer el punto bajo. Luego hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me vengo para acá, para la mitad, aquí. Y hago, ingreso allí y hago un punto bajo.
Aquí hago un punto bajo. Entonces, lo que yo les quería mostrar era esto. Ustedes pueden hacerlo por dentro de las, por adentro, por acá. Pero no se les va a ver bien porque lo ideal de este patrón es que se le vea la figura. Que la figura se vea, se note trabajado. No queriendo decir que por aquí no lo estamos trabajando, sí. Pero el terminado no es igual. No es igual a lo que buscamos con el patrón. Ahora vamos a hacer aquí. Miren aquí lo que vamos a hacer. Aquí. Aquí ya llegamos y hacemos una cadeneta y un punto alto. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. 4 puntos altos, pero separados por una cadeneta. Ya ven, unos abanicos, estamos haciendo unos abanicos. Como aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, aquí hay 5 cadenetas. Estos puntos altos sí lo van a hacer por dentro, no por adentro de la cadeneta, sino por debajo. Lo van a hacer por debajo y lo van a separar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas. Y aquí van a cerrar con un punto bajo. ¿Sí me dio a entender? Ya van a ver. Entonces, aquí vamos a hacer, después que yo hice este punto bajo, hago una cadeneta. Y adentro de ellas vamos a hacer los 5 puntos altos. La cadeneta, punto alto. La cadeneta, punto alto. La cadeneta, punto alto. Vamos a ver cuánto llevamos. 4, son 5. Y aquí cierras con la cadeneta y un punto alto. Aquí. Y aquí vamos a llevar un punto. Esto lo vamos a llevar, a ver, cerramos con una cadeneta también. Y aquí cerramos con un punto bajo. Un punto bajo, aquí. Y miren cómo nos queda. ¿Ya vieron? Aquí está. Ahora ya hice esta parte. Aquí ahora voy a repetirla otra vez hasta acá. Esto lo vamos a repetir dos veces. Entonces hacemos aquí un punto cadeneta. Déjenme saco más hilo. Aquí hacemos un punto cadeneta. Uno, tengo torcido esto. Cadeneta, un punto alto. Creo que me falta uno. Ajá, un punto cadeneta. Aquí separo con una cadeneta. 2, 4, 5. Y aquí me voy con un punto bajo. Listo. Mira cómo va. Aquí se está viendo así porque obviamente esta parte ya está, le falta trabajar esta parte, ¿no? Entonces se ve un poquito así como, no sé, o sea, el triángulo parece que no se viera, pero esto cuando terminemos esto, ahí sigue estando el triángulo. Sin embargo, que mira que en el centro enseguida encajó el triángulo, o sea, ya dejó de ser redondo y es triángulo, ¿ya? Bueno, ahí ya terminamos aquí. Y ahora me dice el patrón, vamos a hacer lo mismo, pero miren que es 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas. Aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Y luego hacemos 5 cadenetas acá. Es lo mismo, o sea, estamos haciendo lo mismo. Esta ronda es lo mismo. Aquí llevamos. Aquí. No. Así no fue. Uh-huh. Aquí llevamos y llevamos las 5 que me estaba comiendo estas 5 cadenetas. 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Llego aquí con un punto bajo en el centro. Listo ahí.
Y luego hago un punto cadeneta y hago 5 cadenetas más aquí adentro y cierro aquí con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, exacto. Aquí vamos a hacer una cadeneta y vamos a ingresar en esta punta, en la punta. 1. Sí, a cadeneta, 2, punto alto. Cadeneta, punto alto. Cadeneta, punto alto. Cadeneta y punto alto. Vamos a decir, llevamos los 5 punto alto. ¿Cuánto me faltan? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Hago la cadeneta. Lo llevo aquí con punto bajo. Ingreso, hago un punto bajo. Y luego hago lo mismo. En esta es lo mismo. Aquí hago. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cinco, son cinco. Lo llevo aquí. Un punto bajo. Aquí estamos repitiendo lo mismo. Ya ahorita les muestro bien cómo queda. Y vamos haciendo un punto cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto. Y termino con una cadeneta. Miren. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí llevamos con un punto bajo. Aquí está. Ahora vamos a hacer lo mismo de este lado que nos queda aquí, este pétalo. Aquí estamos. Esta es la punta. Aquí me falta esta. Entonces aquí llevamos. Ya llevamos esta. Esta la llevamos aquí. Ya la lleva. Yo voy por aquí. Miren. Yo voy por aquí. Ahora me falta este pétalo aquí. Este. Un punto cadeneta, y vamos haciendo puntos altos separados por punto cadeneta, así. Esto va a quedar en el canal de YouTube. Yo lo voy a pasar al canal de YouTube. 1, 2, 3, 4, 5 y la cadeneta que ya la hice. No la he hecho. Y aquí un punto bajo. Traten de coger las dos hebras de la cadeneta para que les dé fuerza. Ya, ahí va. Ya yo he terminado estas dos, ya la terminé. Voy aquí. Ahora voy a ir para esta esquina. Esta esquina que viene aquí. Que voy a hacer lo mismo, hago 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos cadeneta y un punto bajo. Ahí, vamos a ver así. 5 puntos cadeneta, 1, 2, 3, 4, 5 puntos cadeneta y aquí en el centro un punto bajo. En el centro, miren cómo va. Ahora voy a hacerle el pétalo a esta esquina, también lo mismo, un punto cadeneta, un punto bajo, siendo 5 y termino aquí, en este.
Ahí. Hago la cadeneta, punto cadeneta aquí, adentro, 1, punto cadeneta, punto alto, punto cadeneta, punto alto, punto cadeneta, punto alto, punto cadeneta, punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5, y cierro con un punto cadeneta de este pétalo, y me voy para acá, para el centro de este, de estas cadenetas, y hago un punto bajo. Miren, aquí ya está hecha la otra esquina. Ya están hechas esta esquina y esta esquina. ¿Ya lo ven? Ahí se va formando. Ahora ya estamos terminando. Ya estamos terminando esta vuelta. Yo terminé ahí. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenetas. 6 cadenetas y llego allí con un punto bajo. Pero vamos a verificar si son 6. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 cadenetas. 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenetas. Llego al centro de estas. Tomo las dos hebras de la cadeneta y hago un punto bajo. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo con el pétalo hasta aquí. Míralos aquí. Aquí están los dos pétalos que vamos a trabajar, 1 y 2. Esto es así. Llega un momento en que tú te lo sabes ya de memoria. 1, haces un pétalo, perdón, un punto alto, separado con un punto cadeneta, y lo vamos repitiendo. Ya, espérense un momentico que lo terminemos aquí. José se siente un poquito indispuesto, por eso no está haciendo tac, 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 como amaneció y como con vomitando, con ganas de vomitar, está como pálido. Entonces no sé. Ya se acostó y no es de eso, no es de que se acuesta. Sudando, frío, 1, 2, 3, 4, 5. Y cerramos con una cadeneta y 1, 2, 3, aquí en la mitad, hacemos un punto bajo. Sí, sí, está quedando hermoso. Esto sirve para un vestido también. No solamente para el vestido de baño, para un vestido, la parte de arriba de un vestido. Bien lindo, le pones, lo puedes combinar con tela en la parte de abajo. Bueno, aquí vámonos para el segundo pétalo, que es este, que ya ese es el último pétalo ya, es este. Tomas la lazada y haces una cadeneta y luego haces lo mismo. Uno, una cadeneta, haces otro punto alto. Un punto cadeneta, un punto alto, punto cadeneta, un punto alto, me falta uno y termino con una cadeneta este pétalo y luego me voy para el centro del de estas cadenetas, tomo las dos hebras, acuérdense de las dos hebras para hacer este punto, para que no les quede ese hueco tan grande ahí, ¿ok? Ahí. Luego, mira que ya hicimos aquí, hice este aquí, ahora que me falta hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas, es así, 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y un punto bajo. Entonces vamos a hacerlo. Yo dije que aquí tengo que trabajar todavía esto. No lo he trabajado, o sea que no es el último pétalo. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Ingreso por la, en el centro con un punto bajo. ¿Ya? Y luego vamos a hacer lo mismo que hemos hecho porque me faltaba ese pétalo. Una cadeneta, un punto bajo y vamos haciendo esto y terminamos aquí. Terminamos aquí. Aquí termino. De la siguiente manera. Una cadeneta. Y haces tu punto alto. Una cadeneta, un punto alto. Una cadeneta, punto alto. Una cadeneta, punto alto. Llevo 4,
una cadeneta y el último punto alto. Y este termina en aquí. Aquí. Ah, termina con una cadeneta, se me estaba olvidando. Aquí yo siempre esto lo llevo por la parte de atrás para que me quede atrás el, por ejemplo, aquí donde iba en la tercera. Aquí yo tengo que terminar con un punto alto, sí. Espérense un momentico. Un punto alto aquí. Un punto alto, un punto bajo, pero un punto bajo. Santo poder. Miren. Así vamos. Miren, hay que bloquearlo. Esto hay que irlo bloqueando. Miren cómo va. Ya se los voy a... Porque ellos tienen que... Los puntos tienen que encajar. Hay que ir bloqueándolo. Y miren cómo va el tejido que les estaba diciendo yo. Este es el hilo que va atrás. Así. Miren cómo va. La parte de atrás va así. Y este va así, así. Él queda muy hermoso, de verdad que sí, que a mí también me gusta mucho. Mira, mira. Muy buenos días, Angie, ¿cómo estás? Bendiciones. Ustedes miren cómo va ahora. Esta es la vuelta 7 y la vuelta número 8, ¿verdad? Pero primero vamos a medir cuánto nos lleva para la copa. Vamos a medir primero. Marisol dice que está bello, sí, muy hermoso, de verdad que sí. Hasta ahora nos lleva 14 centímetros. Como esto va a ser para una copa de brasier, y saben que el brasier normal es de 19 centímetros. Ya, o sea que nos faltan todavía 4 centímetros. Voy a medírmelo yo para decir, es verdad, desde donde yo tengo el brasier hasta donde termina, tiene que pasar... 19 centímetros me mide a mí también. O sea, yo tomo... ¿Cómo tomas la medida? Así, mira. Tú tomas la medida. Este eres tú. Para que ya sepan. Aquí está... yo tengo el brasier mío este así. Ahí no soy dibujante. Este es el brasier. Entonces tú vas a tomar la medida desde este punto... pasando por encima del pezón y lo llevas hasta el final. Esto te tiene que dar 19 centímetros. O te da a veces, si somos muy... O sea, yo soy talla 34. ¿Ya? Este me tiene que dar 19 centímetros. Hasta donde me dé 19 centímetros. No puedo hacerlo de más. O sea, que me falta hasta aquí tejer. O sea, todavía me falta bastante. Ya. Me falta tejerlo, pero yo creo que sí, ahí nos da. Pero igual yo les tengo que explicar a dónde es. Aquí donde ven ustedes este trabajo. Este no, el que acabamos de hacer no, no hay problema, aquí no. Si tú quieres una talla, por ejemplo, mides en seno, el seno te mide a ti, por ejemplo, eres, yo soy 34 y supongamos que estés 36, 38. ¿Qué tiene que hacer? Aquí. Esto lo va a respetar. Esto usted, esta parte hasta donde lo tejimos ahora, usted lo va a respetar. Usted no se va a meter con eso para nada. Ahí todo bien. Para darle aumento es en esta parte que tú ves aquí. En esta y en esta tú le puedes dar, si tú ves, le das dos vueltas más de estas. Dos vueltas más. Tres vueltas más. O si es una talla pequeña, usted va a respetar esto y usted ve, ah, no, nada más le doy una sola vuelta. ¿El aumento dónde está? El aumento está en estas vueltas que usted ve que son iguales, que no hay nada de diferente. Aquí no hay nada diferente. Esto usted lo va a respetar, todo esto. Pero aquí es donde usted le va a dar los aumentos. Ah, no, a mí me queda muy pequeñito. Perdón, me queda muy grande. Entonces quítale esto, nada más déjale una. Ah, no, que a mí me queda todavía pequeño y es más grande. Ah, bueno, entonces colócale, tiene dos, colócale dos más o una más. Y vas midiendo. Aquí es donde van los aumentos, en esta parte. Pero cuando yo les digo los aumentos, no quiere decir
Aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Aquí estamos colocándolo. Por ejemplo, miren aquí. Estamos colocando 5 cadenetas, 5 cadenetas. Ustedes no es que van a colocar 6 cadenetas, 6 cadenetas. No, no, no. Van a continuar haciendo las 5 cadenetas. Lo único que le va a aumentar más líneas, más vueltas. ¿Ya? Y miren que aquí el pellizquito queda aquí en este puntico. Y miren que se va rodando. Entonces, a medida que tú le vayas aumentando, este pellizquito te tiene que quedar por aquí. Y el otro por aquí. ¿Ya ven? Para que siga siendo así si lo quieren hacer más grande. Si lo quieren hacer pequeño, lo respetan esto así hasta donde está aquí. Y lo le hacen una sola. No hay necesidad de hacerle más nada. Para mí, yo creo que le tengo que hacer estas dos. Estas dos vueltas. Esto ya se llama el terminado. Ya este es el terminado. Miren que aquí también, este tiene tres vueltas. Uno, dos, tres vueltas. Si ustedes se fijan, tienen tres vueltas. Pero ya aquí, en la última vuelta, va el terminado. Este que ustedes van a, ven aquí. Va el terminado. Y también les quería decir algo. En esta esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 4, 5. O sea, aquí no hay nada de aumento. El aumento va es en esto. Supongamos de que este es lo que nosotros ya hemos tejido. Vamos a hacer un triángulo. Un triángulo. Entonces ya esto es esto lo que ya tejimos. El aumento va en las cadenetas que tú le vas a poner aquí. Ahí te puede quedar uno pequeño. Pero si tú dices, no, todavía me falta. Bueno, entonces quiere decir que le tienes que hacer otra vuelta más. No, es que todavía me quedó pequeño. Ah, otra vuelta más. Hasta que tú sientas que te quedó bien. Que le quedó bien a la persona. Pero el patrón se debe de respetar hasta aquí. Hasta donde yo lo llevé ahorita. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Hasta donde lo vemos, hasta aquí. Quiere decir hasta aquí. Hay personas que usan estas copas chiquitas. Son delgaditas y la usan así. No tienen necesidad de usarle esto. Y nada más le pones una sola fila de esto y haces el terminado, nada más, ¿ya? Para que sea bonito. Hay personas que les gusta así, hay personas que no, entonces ya lo saben. Hoy por acá los voy a dejar un poquito hasta aquí la clase porque José está un poquito enfermo, voy a ver que le hago un poquito de bicarbonato con limón, no sé, está como con la presión baja, frío, tiene los labios pálidos, como ganas de vomitar. Entonces, no sé, lo veo ahí como acostado. Él no es de eso. Entonces, queridas amigas, vamos a continuar esta lección mañana. En la noche tenemos los ositos, pero en la noche tenemos una clase interesante sobre las disminuciones. Las disminuciones. La persona que tenga problemas con disminuciones, por favor, en la noche, con el favor de Dios, los espero. ¿Ok? Hoy voy a salir temprano por este motivo. Entonces, que Dios me los bendiga mucho. Los quiero mucho. Amor y paz a todos en casa. Zule, en la noche te llamo. Bendiciones. Chao, chao.